Saludos a todos y sean bienvenidos a Laguna Tech Performance. En esta ocasión vamos a trabajar en un 2010 Chevrolet Camaro. Nos lo traen aquí porque hace un tiempo nosotros lo diagnosticamos, lo escaneamos y le encontramos que tiene problemas con la cadena de tiempo. El auto ahorita está más errático, está un poco más fallento. Me dice el cliente que a veces en la mañana, más cuando está frío, que lo prende y que el auto empieza a actuar raro, que se acelera y como que le agarra un tembleo, empieza a temblar el motor, pues, empieza a temblar el motor y no desarrolla, se siente un poco bajo en potencia. Así que pues se agravó el problema ya de la cadena, ya quiere darle su servicio y nomás vamos a proceder a abrir switch. Vamos a abrir switch. Wait for connection. Vamos a proceder a abrir switch y vamos a escanear el código de nuevo. Aquí ya tenemos usando el Autel IM608. Vámonos a diagnóstico rápidamente. Autodetectar. Para ver cuál es el código de falla. Me recuerdo que era un código relacionado con la cadena del tiempo. Ya este carro anduvo hace como creo que 4 meses, ya sabíamos que tenía ese problema, ya que el auto le cambiaron el motor y pues un motor de Yonke. Las millas que tiene en el tablero no son las millas originales que trae el motor ahorita que le pusieron, y pues ya sabíamos que traía este problemita de las cadenas. Sabemos de antemano que son motores usados, así que pues son cosas que se van viendo a través del tiempo cuando uno los compra y los va manejando, que pues estas cosas pueden pasar ya que los motores están guardados ahí parados. Y así que pues tiene problemas con las cadenas, ya lo habíamos detectado hace tiempo, y con otras cosas. Vamos a ver que hay 10 códigos ahorita en computadora. Miren, la computadora está detectando 10 códigos. Y vamos a hacer el escaneo general para hacer un barrido de códigos, y más que nada nos vamos a concentrar en la computadora del motor para ver qué falla está detectando ahorita que el auto está ya ahorita más errático, más fallento. Vamos a proceder a encenderlo también para ver, a quejar la queja del cliente de cómo dice el que empieza a temblar y empieza a fallar. Vamos a esperar a que acabe de escanear. Aquí está la computadora, 10 códigos. Vamos directamente a computadora de motor para ver esos códigos. Atender a esos códigos. Y miren, pueden ver, son datos frisados. Crankshaft position, exhaust crankshaft position no possible. En el banco 2 y en el banco 1, un sensor de oxígeno, circuito. Y otra vez otro sensor de oxígeno. En un tiempo detector misfire, por esto que está fuera de tiempo, en el 1, en el 3 y en el 5, en overproducing switch, high voltas y otra vez misfire, pero este es el código que no se le quiere ir, el crank position, exhaust crankshaft position no possible. Vamos a ver los datos congelados. Vamos a ver si nos da un tipo de referencia de datos congelados. Para ver en qué condición falló, la temperatura estaba 94, la carga de motor estaba 23, el motor estaba a 894 RPM, me imagino que estaba en idler, no estaba muy acelerado, iba a una velocidad de 27 kilómetros, ya estaba y ascenso, temperatura de 54, iba en carretera pero no iba muy, muy recio el vehículo. Okay. Bueno, ahí están los datos congelados, pues el código este no se le va por nada. Vamos a proceder a encenderlo, no lo vamos a que caliente mucho porque lo vamos a destapar. Si lo pueden escuchar ahí, tiene misfire, el auto está errático. Ahí pudieron ver los códigos que tenía misfire. Y si se siente fallento el auto, se siente un poco fallento.
Así que pues vamos a proceder a desarmar todo lo que es la cadena del tiempo. Ese código de la primera vez que me trajeron el vehículo, yo conozco el vehículo porque yo le hice su servicio. De la primera vez que me lo trajeron traía ese código de la cadena del tiempo y nunca se lo han podido quitar. Así que pues ya le cambiaron sensores también, pensando que era el sensor y no es. El daño está en la cadena. Me imagino que esa cadena ya no está muy tensada y pues está un poco ya, digamos que estirada, y por eso el tensor no la puede alcanzar ya a tensar, y el sensor está viendo que está pues así en ese desfase. Así que pues vamos a proceder a desarmar este Camaro. Es un 3.6 motor para hacer servicio de cadenas. Bueno, aquí estamos con el Camaro, el 3.6 2010. Ya removimos todo. Vamos a mirar aquí. Aquí están las cadenas viejas todavía. Vamos a proceder a reemplazar las cadenas. Ahorita voy a subir la otra parte, porque no voy a subir todo el procedimiento de desarme, pero sí le voy a dar las marcas. Una recomendación que yo voy a dar aquí es de que las cadenas no son reusables. Las cadenas no son reusables, amigos. Si ustedes más piensan cambiar las guías, estas son las guías y estos son los tensores. Si ustedes más piensan cambiar alguna vez guías y tensores, no va a quedar el auto y les va a tirar código de falla. Así que las cadenas se estiran con el tiempo y no son reusables. Van a hacer todo el trabajo y van a volver a tener el mismo código porque las cadenas se estiran. Y como vuelvo a repetir, no son reusables. En una ocasión a mí hace tiempo me pasó, cuando apenas andamos empezando en este oficio, ya que el dueño no quiso, quería cambiar las cadenas de un Honda Accord y decidió solamente cambiar guías y sensores, y el código volvió. Tuve que volver a desarmar ese auto y cambiar la cadena. Así que tómanlo en cuenta, las cadenas no son reusables, se estiran y hay que hacer todo el trabajo de una vez. En esta ocasión estamos usando esta marca Chloe, que anteriormente, pues en los videos que tuvimos en el canal, yo trabajo mucho con estas marcas en lo que viene siendo las guías y las cadenas. Es un kit que viene bien completo, trae todas las guías, cadenas y estos engranes de acá abajo, que también estos engranes tienen mucho a fallar, hay que cambiarlos de una vez. Yo recomiendo mucho esta marca Chloe, pero solamente lo que viene siendo sus guías y sus cadenas y los engranes, que son estos, pero estos engranes no los recomiendo. Los recomiendo que los consigan de agencia, originales, nada de Dorman también, porque ya me pasó en otra ocasión que marca Dorman no salen buenos. Así que traten de poner lo más original que se pueda de agencia. Estos engranes, los cam phaser que se activan con los BBT, así que esos tienen que hacer de agencia. Y estos pueden ser de esta marca Chloe, que son, como vuelvo a repetir, muy buenas. Han salido muy buenos. Yo hace tiempo que vengo trabajando con esta marca y no he tenido ningún tipo de problema. Ok, así que pues vamos a empezar a desarmar todo esto. Vamos a sacar la distribución, el tiempo y a cambiar las cadenas. Son tres cadenas en sí, se hacen dos pasos en este 3.6. estamos usando la plataforma Dolata. Siempre tener la información para identificar el cilindro número 1 y también sacar las marcas y a ver cómo va a quedar todo esto. Ahí tengo otro video ya de, creo que fue una Traverse o una Arcadia que yo le hice, pero el video se ve un poquito borroso. En aquel tiempo no teníamos buen equipo de grabación. Y ahorita pues ya tenemos, y es un Camaro 2010 3.6. Esta es la familia, lo que viene siendo Traverse, Arcadia, creo que un Cadillac RX también trae esto, Cadillac CTS también trae el 3.6. Es extenso donde pueden ustedes trabajar este 3.6. Así que pues vamos a subir la otra parte donde hemos acabado de instalar todo. Bueno, aquí seguimos con el Camaro. Ya instalamos todo, está todo nuevo y todo instalado. Solamente no hemos activado los tensores. Como pueden ver, del lado derecho viendo el motor va a quedar con la R, digo la L, esta letra L. Aquí vamos a poner la luz, va a quedar como la con la L, haciendo un significado del lado izquierdo. Ok, aquí está la L y aquí está la marca del lado del escape también, la L y la marca. Y del lado izquierdo viendo el motor, que sería el lado derecho sentado en el automóvil, sería la R,
Aquí está la R de Roy en el INTEC, aquí está la marca, y sería la otra R en el lado del Exaos, y aquí está la marca. Y pues ya abajo las marcas de afuera de la otra cadena. Esta cadena se hace en dos pasos. El primer paso es para poner solamente esta cadena de aquí, y la marca queda ahí adentro. Ahí adentro está la marca, es una marca dorada. El primer paso de esta cadena, después se pone esa, y después en el último paso se pone esta cadena de este lado. Y pues ahí sería todo. Ahora lo que vamos a hacer es sacar los tensores, su laqueador. Vamos a sacar el laqueador y activar los tensores. Vamos a empezar con este y tenemos que activarlo, ok, y lo activamos, ok. Y de ahora vamos con el de abajo, sacar de nuevo y activarlo también. Así se activa de esta forma, ok. Y ahora de este lado y activarlo también, ok. Y ahí ya pues, a mí lo que me gusta hacer después de armar todo es girar el motor, darle unas vueltas, girarlo, que todo bien, que gire bien, que esté libre, que no se atranque. Y pues ya vamos a proceder a tapar todo y vamos a encender el vehículo y borrar códigos. Y si se necesita hacer reaprendizaje, pues darle un reaprendizaje. Vamos a seguir a esto, ¿ok? Bueno, aquí estamos con el Camaro. Ya está terminado completamente, ya está todo en su lugar. Le vamos a chequear nomás el nivel de antifreeze. Ya le echamos aceite nuevo también. Está todo donde debe de estar. Ya está todo armado. Ok. Vamos, este va a ser el primer start. No lo he prendido, está frío, ¿eh? Así que ahorita cuando lo prenda va a ser un sonido raro, porque pues están descargados los tensores. A forma de que vayan cargando, pues se le va a ir quitando el ruido. Y pues aquí está todo lo que le cambiamos, todas las cadenas y las guías que se le reemplazaron, que todo lo usado. Pues vamos a darle marcha y vamos para allá. Y también vamos a, antes que nada, vamos a borrar el código. Vamos a borrar el código. Antes de encenderlo, comento, las humillas originales que marcan el tablero no son, porque este motor ya lo cambiaron. Me comenta el cliente que ya lo cambiaron. Y vamos a borrar esos códigos de falla que tenía. Ok. Estamos borrando. Y vamos a darle marcha. Encendido el motor, está frío, obviamente no lo he prendido, es el primer llavazo. Si ven, la temperatura está baja, la temperatura del motor está frío, es el primer start que le doy, no lo había prendido, así que ni caliente está. Vamos a dejar que caliente. Se oye muy bien, la verdad, se oye muy serenito. 3.6 cadena de tiempo. Okay. Vamos a dejar que se consuma un poco el agua o el antifreeze, el anticongelante, para rellenar aquí. Okay. Vamos a esperar que se caliente un poco más, voy a rellenar de agua y lo vamos a sacar a probar si nos da tiempo. Si no, pues vamos, después lo vuelvo a encender y vuelvo a grabar. Bueno, ya ha pasado un buen rato estando encendido el auto. Aquí lo pueden tener, soy bien parejito, ya está en su punto de motor caliente, ya entró el abanico, ya abrió el termostato, ya está bien serenito. Así que pues no hay código de falla, la temperatura ya está normal. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a manejarlo. Ya le habíamos hecho el diagnóstico a este carro, marcaba las cadenas de tiempo y un sensor de oxígeno. No sé si el cliente quiera también reparar ese sensor de oxígeno. Vamos a seguir hablando con él. Es la única falla que le queda. Pero ya saben, estamos en Houston, Texas, para servirle, mecánico, eléctrico y programador, al servicio de ustedes. No olviden suscribirse y darle like al canal. Y vamos a estar subiendo más información. Hasta la próxima. Camaro 2010, cadenas de tiempo.